Buenas, buenas. ¿Cómo están? Vamos a darle un ratico al Dark Souls. A ver, para meternos a la fortaleza de Zen y sufrir manqueadas. Espero hoy no se pare tanto. Bueno, llegamos a esta super hoguera. Voy a ir hacia el herrero a mejorar mis armas. Y espero no morir en el intento de subir. Ay, espero que mi PC también hoy no sufra de super lag. Buenas, buenas, señor Ori. ¿Cómo está? ¿Cómo le acabo de ir en Sekiro? Yo tuve que irme y no me alcancé a despedir. Ya salí de la casa de mis padres ligero, ya era tarde y vine para mi casa. Entonces no me alcancé a despedir. Jugando con el tiempo. Bien, bien. Excelente. Y ya lo dejé. Ah, bueno. Sí, no, no me alcancé a despedir. Mira que está corriendo full. Mira, está como a 1000 FPS. Está mi gran garrote. Digo, tipo, ya no está lank y se empieza a poner todo lento. Caballero e ilustre Red, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal está yendo ahorita en la noche? ¿Descansando? Bien, bien, sí, bien. Sí, ah bueno, me alegra. Me alegra bastante que ya esté descansando, caballerísimo. Oh, mi gran amigo, el compañero Frank, está por aquí. Y por primera vez en uno de mis streams, el señor Frank, el grande. Aquí viniendo a ver estas super manqueadas y la lentitud. Vean, ya está mencionando esto. ¿Cómo estamos, hermano? Bien, bien. Llegando de la casa de mis padres y aquí a jugar un ratico para ver si llego a la fortaleza. Iba a aprender, pero te vi en directo y entré a eso un ratico, aunque sea.
que vea estas supermanqueadas. Sí, quise entrar a streamear un ratico y ya porque mañana hay que volver a la jornada de trabajo. Entonces, sí. Grande el Charlie. No, no. Grande, grande. Vos sos aquí el grande. Grande mis huevos. Ah, no sé. Que lo diga Frank. Yo no puedo decir si sí o si no. Gracias, hermano. ¿Y qué tal vas con el Dark Souls? Bien, bien. Aquí no muriendo, pero fastidiado un poco porque mi PC lo corre muy lento. Pero es por la recarga del OBS y obviamente el mismo juego. Entonces es como eso. Pero el resto no, bien, bien. Pues ya me le sé el truquito. Entonces. Epa, epa. El OBS estoy ya en la PC, amigo. Sí. Y eso que tengo instalado una versión viejita. O sea, no es la versión actual del OBS. Una versión viejita y corre pues ahí. Pues vamos a ver qué. Y qué se puede hacer. Pues voy a seguir streameando así por ahora. A estos meses, porque que les cuento, no te vas a caer eso. Tenía pensado en mi mente si no me salía, me va a presentar una maestría y si no me salía, pues iba a ahorrar para comprarme un buen PC, pero les cuento la buena noticia de que me caí y morí. Esa era la noticia. No, la noticia es que sí pasé a la maestría, entonces nada, prioridad es la maestría, entonces no que dejar el PC en stand-by por ahora. ¿Usas tantas cosas en segundo plano? No, ya quité bastantes cosas en segundo plano, por eso es que ahorita está corriendo rápido, digámoslo así. Quité muchas cosas, deshabilité, ahorita solo utilizo lo necesario para el juego, está como prioridad. Entonces, sí. Bueno, pero ya ahorrando llegarás a Super PC, mi hermano. Vamos, si sí, se puede. Igual que el Daycon. Sí, claro, sí. Más adelante, más adelante. Entonces sí, ya después me verán corriendo así como corren ustedes sus super streams.
No, vamos por esas almas que no las quería perder. Se suponía que iba a ir hacia el herrero y me caí. Por hueva. Está cerrado. Espérenme un segundito. Acomodo algo aquí para poderlos leer. Eso. No, todo corre tan bien y uno entra a la ciudad infestada y todo se vuelve lento. Yo, Charlie, empecé con una Play 4, la cual tenía sus cosas. Claro. Sí, uno tiene que ir empezando de poquito en poquito. Así, así uno consigue sus cositas. Y bueno, ahora con la capturadora y mi compu duras penas va bien. Sí, mira que yo tengo la cámara, ya la compré. La compré y hice una pequeña prueba con cámara para ver qué tal. No, no, no se puede, no se puede con la cámara. Entonces dije, no, hay que dejarla en stand-by. Porque si así nomás corre lento, no me imagino con los recursos de la cámara. Pero esos streams consumen bastante, a veces se me largan unos tirones. Sí, a veces sí, he estado pendiente ahí y tin, se te va. Pero no, pero se ve bastante bien. Bueno, ¿y dónde quedaron mis almas? Por aquí, ¿verdad? ¿O dónde fue que yo fui a parar? Pegale, hombre. Pero es cuestión de comprar cositas de a poco. Sí, Frank, tienes toda la razón. Ir armándose sus cositas. Igual se trabaja con lo que se puede y ahora pues me excuso, siempre me excuso el stream va un poco lento. No es. Pero risas no faltan. Quizás no faltan y eso es lo importante. Y también pues que quería meterme en el mundo del stream, a ver qué tal, para conocer gente y que me miren jugar mal, porque realmente nunca me he creído pro. Igual, Charlie, tienes que ver el lado del desafío que termines el juego, así que harás como un dios. Sí, el modo lento. Red, a la derecha, a la derecha. Pero sigo bajando, es que no las vi. Pero yo siento que yo caí en unas tablas. No. No, creo que está más arriba. Voy a volver a subir. Si subo y si no, bajo. Pasarlo bien. Sí. Sí, Frank. Frank, eso es muy cierto.
Hey, hola Vivi, ¿cómo estás? Vengo aquí a sufrir como tú sufriste, te perdiste de una caída monumental. A que te hubieras cagado de la risa. Y estoy aquí tratando de no perder mis almitas, las 21 almitas que gané por el boss. Ah, velas ahí, velas ahí, velas ahí. Perfecto. Bueno, entonces los leo. Tenemos a Day. Sí, Frank, aquí el joven Day siempre es un visitante. El día que me falte, voy a decir, bueno, ¿y qué pasó con mi amigo? Mi amigo Day que no viene aunque decirme hola, aunque sea. Yo después le saco clip de eso a Charlie. Eso, sí, eso, esa caída fue. Jue puta, no le digo. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No morí, no morí! ¡No morí! Por leerlos. Por leerlos casi muero. Otra vez. ¡Upa! Listo, voy a tratar de subir y ahorita los leo cuando esté arriba. Espera, yo paro. Soy fan de este canal. Qué salvada. Es que vos sos el que me da suerte, ¿ves? Si hubieras estado desde el inicio, no me hubiera caído del ascensor. ¿Cómo es eso que nos echas la culpa? Ah, no. Es que la primera vez que hice el stream andaba todo lento y entonces hice un comentario como de que, porque Ori estaba. Y entonces Ori decía, no, pero es que eso me estresa la lentitud. Y yo le decía, no, pero si ustedes todavía no llegaban y corría bien. Quieto, quieto, quieto. Y entonces ya me la tienen montada. Pero no, no. Ustedes son los que me hacen dar buena suerte aquí. Puta. ¡Ah! ¡Ah! Me caí ahorita así. No. Me caí, bro. Es que pensé que tenía que saltar ya. Es que ese ascensor es engañoso. Miren esa mierda. Dice Red, a mí no me afecta que tenga lag, la mayoría de lo que juego tiene lag. Mentira, ¿no? Bueno, ahorita sí, ya mucha recocha, háganme favor, señores. Denme la energía para subir por el ascensor y no perder esas almitas, que quiero mejorar mis armas. Bacon, ya aparece el Charlie. Sos uno con el lag. Como dije en el stream de Ori, yo nací en el lag. Eso, dejé que me moldeara eso, ajá. Hasta dicen lo mismo, tío. Ya los perdimos.
Bueno, vamos a subir por el ascensor. Ociosos. Porque ya se me están acabando también mis maticas. No me mata el boss para venirme a matar el ascensor. Toma, pa' tu casa. Dicen que esa ciudad es la más odiada del juego. Sí. Y esta es re pesada. No, y eso que. Hey, Frank. Discúlpame ahí. No, y eso que aquí es el pantano. El pantano no es tanto. Cuando empezás a descender del pantano hacia el pantano, eso es una cosa. La se quedaron arriba, al parecer. Es una cosa que tortura, porque es como un laberinto y no está tan bien iluminado. Entonces, no. Que lo diga Day que murió 40.000 veces por allá. Tal vez porque no la optimizaron bien, yo creo. No, yo creo que era la esencia. Era. Dijo Miyazaki, no creemos esto así duro que llegue a ese boss y ese boss no lo pongamos tan difícil. Porque ya se mamaron todo ese camino de mierda y de trampas y. Las mancadas de Bacon. Yo estuve cuando se murió Bacon, cállate. Las aquí están. Bueno. Así. Espere, yo espero la siguiente plataforma. Y listo. Precioso. Muchas almas, Charlie. Sí, es que las almitas del boss. Entonces por eso no quiero perderlas y quiero mejorar el gran garrote. Y espero no volverme a caer aquí, pues porque ya sería una hueva completa. Eso. Pero me curo del veneno. Y empiezo a subir otra vez. ¿Dónde está? Mira, no le pega y no me deja que le pegue. Ay, esto es mucha perra. Ten cuidado por el amor de Dios. Sí, estoy aquí donde me ven esto y es que rezando ya, prácticamente. Es que por allá hay objetos, pero no sé si irme
acogerlos por las almas. No, yo vuelvo, yo ahorita vuelvo. Voy a asegurarme. Y ahorita vuelvo a esta zona. Se había metido en las tablas. Sí, mira, no me dejaba pegarle ni yo le pegaba. Yo siento que... ¡Hue puta! ¿Dónde está? No lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Me va a matar, me va a matar. ¿Por qué me sigue envenenando? No entiendo. Ah. Me va a matar, me va a matar. ¿Dónde me está atacando? Creo que me estaba cubriendo. Sube, sube. Tiene que ser otro mosco con la parte blanca. Y no es el de los dardos, pero no sabía cómo me estaba pegando. Pero ahí está. Morite. Bueno, ahorita vuelvo, ahorita vuelvo. Casi, sí, ¿eh? Uy, miren, muchachos, es un récord. Hay cuatro con el... Cuatro. Estoy feliz, estoy feliz. Voy a marcar este día como el más feliz. Cuatro espectadores viéndome. Es lindo, es hermoso. Grande el Charlie. Si no, gracias a ustedes por venir a mirar este manco y pegar los gritos de un varón. Vamos, que seguros vamos a hacer más. Sí, esperemos, sí. Unos cuantos más. Y unos cientos. Grito de espartanos. Au, au.
Que somos gente. Esa frase de que somos gente me hace pensar en otra cosa. Qué bonito, pues. Y lo sentí en la cara. A veces espartanos, a veces princesas. Pero ahora espartanos, sí. Sí, es así es. Mi querido Frank. Ay, no quiero que se me vengan los dos. De unito en unito, no sean guarros. Ay, me lo pegó, ¿eh? A los dos, hijo de pucha. Ay. Todo cerca, todo cerca. Eso, pa' tu casa. Uy, no. Esto, pero de la chingada. Bueno, llegamos al Valle de los Dragones. Vamos, Charlie, encuentro pronto la hoguera que se dará algo con tantas almas que llevas. Sí. No, pero yo. Listo. Ya. Al borde de la muerte en ese precipicio. Tengo miedo ese que le estoy jugando así, ja. Ese es fatal ese. Bueno, vamos a matar a estos muchachos. Un poquito más de almas no hace daño. Aunque ellos no hacen gran cosa, pero. Y tampoco es que tienen, uy, las super almas. Farmeo truco de EPA, ajá. Este muchacho acostadito ya, viendo
El anochecer. A tu casa. Listo, vámonos. Frank viendo los directos. Ahí acostadito. Con unas palomitas. Se lo aseguraba. Sí, aquí ya. Aquí entramos a la zona recontrasegura. Al santuario de enlace de fuego entramos. Lo que aquí también hay que tener cuidadito de no manquear y no tirarse al vacío. Ah, no tengo. No tengo todavía. Sí, tranquilo, ahorita ya puedes descansar. Subir mis frasquitos y me voy hacia el herrero. Ahora sí me voy a acostar en el directo también. Es que estaba en una partida de otro juego y sí, bien, bien. ¿Y qué? ¿Ganaron o perdieron? Sí, no, pues no vieron cuántas veces morí. Y yo tampoco las quería perder. Ganamos porque los carreo. Y sí. Bien, esa es la actitud. Carriando a los mancos. Cinco espectadores. Llevamos cinco. Uy, qué bien. Vamos, vamos a poner el letrerito de. El máximo de seis viewers, así. Siete viewers, pero todo sea a ustedes. Pero, ¿saben qué es lo más chévere? Compartir con gente así como ustedes, los mismos gustos, los mismos juegos y recochar y reírnos y decir a este maldito manco. Se viene rey de Ibai Llanos. Y se viene rey de del Fede Lobo. Que no va con el lag en el stream. No, no, ya, ya ahorita desde esta zona no va con lag. Yo me la paso del orto porque me hacen tomar agua. Cuando yo pueda colocar punticos también va a ser, sí.
Pero voy a bajar las abdominales, no como Frank, que son como 5.000 puntos para hacer abdominales. Eso debería bajarlos como a 10. A 10 francomonedas y hacer abdominales. No, yo voy a poner a 10 francomonedas las abdominales y a 50 o 100 la toma de agua. Hey, lo bajé. ¿Sí lo bajaste? No, yo no me di cuenta. Voy a meterme. Mañana en el stream te vas a hacer abdominales después de que te hagan tomar agua. Vamos a comprar objeto. Vamos a comprar titanita. No, tantas no. Son unas 10 titanitas. Titanitas, así lo dije bien. Vamos a reforzar arma. Vamos a reforzar el gran garrote. Listo, reforzado el gran garrote. A ver, Jimiro. Lo bajé, yo llorando. Ajá. Au, au. No sean hijos de puta. Así se habla, baby. Au, au. Listo. No tengo. Tan buena es esta arma, daño físico, un corte. Voy a subir la. Es que no tengo todavía para la claim. Ah, sí, 16. ¿Cómo voy a subir la Claymore, muchachos? Hola, Claymore. A subir la más 2. Modificar el gran garrote a más 6. A ver, ¿qué dicen? ¿Quién pone su muñeco como el guapo de cartón? Se la. Se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones, no llora ni hace así, ping-pong, dame la mano. Eso, venimos a cantar, a hacer karaoke por aquí. Ahora el orifuma de lo del Forti. Lo perdimos. Con agua y con jabón, muchas gracias, Red, por seguirme. Ya que estás aquí, te agradezco. Grande. Sí, Red es un buen espectador, es genial. Bueno, casi vamos a subirla. Voy a subir un poco de fuerza y ya no me alcanza para más. Bueno. Ojo el de icono argentino.
Si me están pagando lo suyo, hijo, pucha. Está lo manco. Bueno, les voy a preguntar. A mí su acento, chicos, me encanta, se los juro. Ay, y te puedo hablar con voz sexy. ¿Quieres que te hable así, pequeño Frank, mientras te acaricio la barbilla? Uy, no, sí, la voz de los bogotanos es muy fea, no mentira. Mentira, mentira, mentira. Pues venga, todavía. Creo que me mojé. Son vos. No, no, pero no, pero los argentinos tienen acento más chévere. En cambio, por ejemplo, a mí me gusta más el acento de los argentinos, me parece muy chévere. Ah, les decía decir, no me quieren todavía. No, no, los rolos son bien, los rolos son bien, son chéveres. Todos los rolos que he conocido son muy buenas personas y son re buena gente. Entonces se apoyan bastante, eso es chévere. Somos más de insultar en cada palabra que se pueda. Sí, acá. También, bastante, pero yo me considero una persona grosera, pero no tanto. Generalmente puteo mucho cuando me enojo, eso sí. De resto no, de resto soy muy, 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 muy calmadito. No, no, Dey, no te vayas. Ven que tú aquí, tú eres mi amuleto de la suerte, tú eres ese trébol de cuatro hojas que busqué desde niño. Bueno, les iba a preguntar, ¿voy a la fortaleza de Zen o mejor me voy al refugio de los no muertos? Ah, díganme que estoy aquí a las puertas del refugio, de la fortaleza. Quiero ver esa fortaleza. Listo, vámonos para la fortaleza entonces. Por acá no es. ¡Ah! Frank, si te contara esa fortaleza es una grosería. Y no, vámonos para esa fortaleza. Vámonos a. Vamos a que nos. A que nos violen. Espero que el juego siga así de fluido como hasta ahorita. Bueno, llegamos a la fortaleza de Zen. Eso. Uno menos. Yo puse el canal para que caje que no tengo que insultar. Y no voy a poder. Véngase, pues, véngase, babito. Aquí lo voy a subir. Saltó, saltó. Yo también puedo. ¡Toma! Agradece que no lo puedes subir más.
Aquí. Un alma de valiente caballero. Va a ganar muchos puntos. Eso. Bueno, aquí es heavy. Okay, que con precisión, señores. Uy, espero que el lag no me vaya a hacer una mala jugada. Pero ya los leo, que es que esta zona sí hay que estar cubriéndose. Porque si no. Ay, sí, les dije. Eso ahí no me hace nada. Tú me has visto mis streams. Es más divertido darte de tomar agua. Sí, cierto, es más divertido. Te quiere. Ten cuidado, Charlie. No, mañana, no pasado mañana. Es que quedar como una leyenda después de que te la pasé así. Pero acumularé puntos. Listo, ya los leí. Esta zonita es heavy, heavy. Pensaba bajar hasta el fondo, pero al fondo hay una especie de barro. Y hay que tener un anillo. Bueno, uno puede correr normal. Pero con un anillo, el oxidado, uno puede correr mucho más fácil. A ver, no voy a. Creo que voy a. Yo creo que puedo cambiar. Puedo alternar entre las dos, ¿no? Sí, todavía ruedo bien. Y aquí está lleno de trampitas. Eso que estuvieron esas flechas, es esta trampa que uno activa aquí. Titanita grande por dos, excelente. De ahí te gusta la guerra, ¿verdad? Un poco, pero es más divertido cuando lo hacen ustedes. Ese AU pareció un aullido de loba. Las cabezas de nepe aparecieron. Ah, no, eran serpientes. Sí. Serpienticas. Bueno. Ahí está una cabeza de nepe. Aullando como lo vas. Bueno, vamos. Ahorita matamos ese. Y todavía sigue vivo. ¡Ah!
Uy, casi muero. Corre, corre, corre. Córrele, gordo, córrele, gordo, córrele, 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 gordo. Córrele, gordo, córrele, gordo. Morite, morite, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Uy. Y anillo de protección de acero. Vamos a ver qué hace este super anillo. Aumenta las defensas frente a ataques físicos, señores. Un buen anillo. Lo obligan al pueblo de red. Aullarte. Vamos a aullar. No estuviste en el stream donde Charlie tuvo más suerte que yo. Uy, sí, tuve una suerte, pero descomunal. Yo sigo insistiendo que tuve una suerte descomunal. Bueno, es que voy por un objetico que hay allá abajo, pero espero a que caigan esas rocas del demonio. Eso. Y aquí tenemos el Shotel. No sé si lo pronuncio bien. Vamos a ver qué dice. El Shotel. Shotel, tipo de arma, espada curva. Tipo de ataque, corte. Espada curta de hoja afilada, creada por Arstor, conde de Karin. Empuñarla requiere mucha técnica, pero puedes evitar la defensa del escudo y hacer daño. Ojo, un buen anillo, literal en todo el stream. El buen Shotel. Clásica arma. Sí, es buena. Buena armita. Bueno, ahorita vamos a matar al. Pa' tu casa. Pero yo mato al. Al cabeza de Nepe. Eso. Y vamos a hablar con. Señor Cebolla. Ese que le ayudó. A Doe a matar al boss. O bueno, o al que mató el boss. Realmente. Ah, ¿De dónde ha salido? Tengo grandes noticias. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Cebollín. ¿Ves lo que me ha pasado? Así es, me he estrellado contra una pared. O más bien una ola. Estoy demasiado rollizo para ganar una carrera. Y aquí estoy, metido en un lío, pero quién sabe, quizás se produzca un giro inesperado. Podría intentar rodar un poco. No, mejor no. Me entrarían mareos. Quieren que le metan la cebolla cabezona. Bola versus bola. Sí, listo, ya hablé con él. Vamos, también quiero seguir la historia de él. Es triste, pero. No te vas a ir. Dame lo que tenés ahí. El espadón de hombre serpiente. Vean, vean esta gozada de arma. Míralo. ¿Dónde puedo mostrarles el golpe? Acá, acá. Ya. Pero no tengo la fuerza suficiente.
No, este spawn es ricolino. Bueno, mejor no me spoileo cuando lo tenga que jugar también. Epa, epa, Fran, vente, vente al Dars 1 y disfruta. Ahí estaremos para darte indicaciones, no ayudarte, solo darte indicaciones. Así como le hago al Day. Digo, por ahí te podrías ir a meter. Yo me lo quiero pasar todos, pero no soy uno con el Lang. Pero yo cambio mi armita al gran garrote porque. Grande, eso quiero, Charlie. Sí, claro. A ver, ahí viene. Córrele, gordo, córrele, gordo. Córrele, gordo, córrele, gordo. No, no, no alcanzo. Córrele, gordo. Devuélvete, gordo. Devuélvete, gordo. ¡Ah! No, tenía que haber esperado, mucha hueva. No, sí, córrele, gordo. Listo. Yo sé por qué no tengo sueño. Respiración de Lang, posee 5 veces los huevos. Hay que dormir en un cumpleaños. Salió el modo taco. ¿Cómo así? Sí, no, no. ¿Cómo así de ahí que te quedaste dormido en un cumpleaños? Mira, mira de ahí. Esta es la armadura que te digo que quiero coger. Esta armadura es hermosa. Y ya después de que tenga esa, ya no me la quito. ¡Ay! ¡Ay! Puta, va a fallar. ¿Cómo vas a fallar? Oh. Y el píxel de vida de la muerte. De tú eras el de los que iba a los cumpleaños y ser invitada. Y te hacías el dormido para que no te saquen. ¿Cómo estuvo esa pelea? Sí, así, casi el píxel de la muerte ahí. Opa, opa. Corre, hue puta. ¿Cómo me va a volver la esta? No tiene sentido. Córrele, 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 córrele. Corre, 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 corre. Miren lo
que había aquí, señores y señores. No porque era un cumple familiar. Nuestro primer cofre trampa. Y espero ganarle. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Ay, hijo de pucha. Uy, la primera vez que lo jugué sí caí en este. Yo todo contento. Uy, cofrecito y toma. Un mordisco y pa' la casa. No, primero la puerta. ¿Y la puerta? Ah, que no es. Lo decía porque lo veía corriendo al Charlie, a lo Indiana Jones. Sí, esa es la zona de Indy. No se abre de este lado. Uy, ¿saben la locura de este? Es que no hay. No hay hogueras. Bastante jodida está la zona, ¿verdad? Sí, pero ya me le conozco los truquitos, entonces por eso la estoy haciendo ver tan fácil. Entonces, sí, yo solo quiero ver sufrir a Frank cuando caiga en el pantano. Uy, sí, nos vamos a cagar de la risa. Ese día voy a estar perfectamente presente. Listo. ¿Qué estaba haciendo, muchachos? Yo ahí parado. Estaba esperando a que matara al hombre serpiente de allá abajo. Una gran comunidad tengo. Pero así nos ha más querido. Claro. Y bueno, son mis seguidores. Somos los mejores, Frank. Somos los mejores, Frank. Y aquí vamos a rescatar al poderosísimo Logan.
Sí, bueno, Si es que tengo la llave, creo. sí. Soy Logan, estoy encerrado, como puedes ver. Tengo una gran idea, ¿y si me liberases? Soy viejo y pobre, pero podría recompensarte con la sabiduría y hechizos. Este lugar me derrite el cerebro, tanta inactividad me oprime. Este es el maestro del Termi. Logan me suena. Son más defectos que fortalezas, pero ahí estamos. Pero como todo Dark Souls, lo superaré. Sí, lo vas a superar. Ah, mira, Logan está aquí. Sí, aquí está cerrado. Este hay que salvarlo como 3 veces. En Dark Souls 3 lo nombran mucho, ¿sí? Ah, qué cookie. Yo no, esa parte me la perdí. Yo entré muy tarde a los directos. Y esos son tus seguidores, mis mejores seguidores. Sí. A ver, vamos a liberarlo. ¿Y por qué ya no me aparece la...? Creo que no tengo la llave. Ay, quieto, quieto, quieto. Sí, ahí tengo la llave. Que no me quiero caer. So. Era con la llave maestra. Gracias a Dios, eres tú. Estoy salvado. Bueno, quería reanudar mis viajes. Pero primero tengo que encargarme de varias cosas. Y te debo un favor. Volveré al santuario y enlace de fuego. Hablaremos allí. Y podré enseñarte mi magia. La magia del Termi. Yo la primera vez que lo escuché. Me da un culillo caerme por ahí. Alma de un gran héroe. Listo, perfecto. Vamos a subir otra vez. Ay, a tratar de llegar a la hoguera, muchachos. Cuando llegue a la hoguera, lo es todo. Uy, pero para llegar a la hoguera. Quiero ver al Day sufrir aquí en esta fortaleza. ¿Qué hice? ¿Por qué no conoce los mejores gráficos? Al término le gusta esto. Bueno, hasta el momento vamos bien, señores. Espero no morir. Porque morir es volver a empezar desde abajo. Algunos hechizos están muy guapos, la verdad. Le recordó correrle otra vez. A esperar un ratico aquí para que se llene ese hueco con piedritas. Habla, ya se llenó. Porque acá hay
Un secreto. Y este es el anillo de serpiente dorada. Y allá no voy porque allá no hay nada, realmente. Ay, no les digo. Pensé que no me iba a agarrar ahí la esta. Era el tun turutun, tun tutun. Ah, aquí ya no hay nada. Uy, no, pero yo debería curarme, ¿cierto? Eso. Listo. Se me quedó la música indie en la cabeza. Sí, no estoy haciendo bien el este. Listo. Vamos a ver, muchachos. Vamos. Denme. La aplasté en 59 veces. Solo le falta el látigo y la ropa. Ah, sí. Bueno, muchachos, ahorita sí. Aquí subimos. Allá está la puerta. Bueno. Esta es la parte más heavy. Y si fuera piromántico, uno, dos, tres. ¡Córrele, gordo, córrele! Me voy a parar a jugar otra partida. Eso de ahí. Vamos, vamos a ganar. Sí se puede. Un LOL de dioses. ¡Oh! Está jugando LOLcito. Bien, bien. Ah, re bien. Ah, yo me uniría para jugar con ustedes, pero es que a mí ya no me corre muy bien el LOLcito. A ver si de pronto me lo descargo en el celular. Y jugamos.
Ese es Smite del juego. Ah, ¿no es LOLcito? Ah, no, yo Smite no sé jugar. Es parecido a Charlie, pero no es el LOL, es Smite. Ah, ay, no, ah, no. No, mentira, no sé. Smite. Sí lo he escuchado también, pero no. Yo que es que alegrándome con LOLcito. ¿A dónde vas? Pa' tu casa. Titanita grande, muy bien, muy bien. Vamos, espero. Dulcito me dijeron que es una droga. Sí. A mí no me costó tanto salir, pero sí es una droga, sí. Donde la comunidad, digamos, es bastante tóxica. Sí, vos es. O sea, si vos no jugás bien, eso te. Te tiran la madre y de todo. Pero yo nomás iba a jugar, nada más. Ellos me podían insultar, decir que era lo peorcito y yo, bueno. Ay, me pegó. Matará puro flechazo. Sí, lo tumbé, es hermoso. Es hermoso, bueno, esta es la parte más difícil. Sea, si me llego a caer aquí, de nada sirvió hacer todo lo demás bien. ¿Qué dicen? Antes de que me tire a la muerte. ¿Estás en rehabilitación? Nada, mentira, pero sí me aburrí y lo dejé porque sí me estresa mucho. ¿Y qué tal, Red? ¿Por qué no jugaste más? Por lo menos a mí que soy muy competitivo. Es que imagino que debe ser estresante perder mucho. Perder no es el problema, es lo tóxico que son. Por el lag y porque cambiaron a Kayle. Tanto el enemigo como el aliado. Es que no es uno con el lag, de gritos de victoria. Esos gritos de macho. Varón, pecho y calvo, peludo. Tengo el cabello largo realmente. Y me lo estoy dejando crecer. Entonces quiero. Estoy en esa etapa de treintañero que quiere tener el cabello largo. Entonces estoy ahí. Bueno, muchachos, deséenme suerte. Es que no recuerdo cómo es que es aquí. Ay, juepucha. ¿Cómo es que era la vuelta aquí? Oh.
Pasé, muchachos, pasé. Te ves divina. Ojo, esas maduras. ¿Eran porque viste eso? No, es que es eso. Eso es malito para tus ojos tan cerca. Y sí. Y listo. Ese pedacito me estresa bastante. Ay, no puede ser. Ah. Córrele, gordo, córrele, gordo. Eso. Y llegué, señores. Llegué a la hoguerita. Ah. Casi quedo ciego por ver eso. Mis ojos, mis ojos. Listo. Vamos a subir vitalidad. Y bueno, ay no, las armas. Espérenme, yo recargo. Reparo mis armitas. Y mi armadura. Voy a cambiar de armadura porque ya no la necesito más. Armadura de cuero y mis botas de cuerito. Es por acá abajo. Vamos a mostrarle a este muchacho el poder del garrote. El tramo para llegar a esa hoguera es increíblemente larga. Sí. Uy. Frank, es una cosa monstruosa. Ese es, para mí, esa es la hoguera más alejada que hay. O sea, es una cosa que, uy, no. Anilla de piedra de fuego. Vamos a ver qué dice este superanillo. Aumenta la defensa contra el fueguito. Bien, bien. Creo que jugaré a Thor. Bien, bien. Otro tipo de juegos.
No, no, aquí es de la esencia. Tengo una pregunta, ¿cuánto se puede mejorar un arma? La puedes mejorar hasta, si no estoy mal, hasta más 15. Sí, hasta más 15 se puede mejorar. Si no estoy mal, si no, si por ahí está... Ori me puede rectificar. Es que él sabe más que yo, realmente. Bueno, vamos otra vez para arriba. Vamos a esperar que este joven nos lance su super bomba. Ya tenía que haber mejorado esa hoguera. ¡Ay! Me devolvió, esto es mucho marica. ¿Dónde ibas? Ah, no me soltó el arma. Bueno. Calia, bienvenida a la que tienen esa fortaleza. Sí. El super gigante. Pero vamos, vamos a matar a ese gigante. Estoy yendo hacia él. ¡Uy! Y haciéndome parry. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Como hace parry, pero no puede. Y me quitó todo eso. El Parrigot, sí. Este nos da. Este es el estoque de Ricard. Del viejo Ricardo. Qué raro está pasando otra vez. No se ha vuelto a morir hasta ahora. pero ¿por qué quieren que yo muera? Está peleando contra Dios de Parry. O sea, yo sí, pero te he vencido. Parece el doe cuando querías verle parrear al Manos me faltaron.
Bueno. La momento, ¿no? Ay, no me digan que esta no es la... La bendición divina. Y anillo de sacrificio raro. Bien, bien. Muchachos, les cuento. Este no era el pasadizo para el gigante. Pobre. O sea que ese gigante está en otra torre. Ah, juepucha. Bueno, lo que saben que es lo heavy de... De no matar al gigante es que te empieza a tirar siempre esas bombas. Ni mi ex jugó tanto conmigo. No, no desfallezcáis, hermanos. No desfallezcáis. Vamos a matar a ese gigante. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo antes que el boss. Le corto, corre, le corto. Bueno, ahorita sí. Está el gigante, muchachos. Vamos a meterle re... Pero vamos a echarle resinita a mi armita. Vamos que sí se puede. Se viene vos. Se murió el gigante. ¿No vieron la batalla épica? ¿No? ¿No la vieron? Maldito sea Charlie.
Ja, les prometí matar al gigante y lo hice. No, ahí vamos, se viene, ¿qué pasó ahí? Trocito de titanita, listo. Bueno, vamos a matar el boss de una vez y vamos, ya estamos aquí. Creo que acá puedo. Creo que acá. Espérame, antes de ir a matar el boss. No, aquí no hay nada. No, aquí está para invocarse al NPC, no recuerdo cómo se llama. Y la llave, este es un. En los ascensores que vieron allá es un atajo, pero no recuerdo cómo acceder a él. Ah, ya recuerdo. Bueno, vamos por el boss. Vamos a quitarnos esto, vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto y nos vamos a colocar el gran garrote. Y así. Listo, bueno. Vamos contra el boss, señoras y señores. Este boss es fácil. Lo voy a matar. No, no voy a hacer el truco sucio de que se caiga. Muchachos, lo atonté. Iba a hacerle un no-hit. Y así fue el boss, señores. Ojo, qué boss tan fácil, sí. De hecho, no, cuando le coges el truco, es re fácil, que es solo meterte por debajo de sus piernas y sale. Sí, el not hit, casi, casi estuve, pero. Voy a ir por la llave. Espero no morir porque son muchas almas. Duró tanto como mi ilusión por ella. Listo, muchacho. Este es el atajo. Entonces vamos. Oh, ¿qué veo allá? Más almas. ¿A dónde vas? A tu casa. No, no hay nada. Es ilusión.
Bueno, mi Charlie, que te vaya muy bien. Gracias, mi amigo Frank. Muchas gracias por pasarte y reírnos un rato. Grande, grande, Frank. Viene el stream, me voy a dormir mañana, se madruga. Sí, ya, yo también ya voy a haber finalizado. Voy a coger la llave, activo el ascensor y ya, y lo dejo ahí. Muchas gracias, Frank. Nuevamente, un grande, sos un grande por pasarte un ratico acá. A ver, a este manco. Chao, bebé, que descanses. De ahí también ya te vas a descansar o vas a quedarte a ver que coja la llavecilla. Igual también ya también vamos a acabar. Hay que cojas la llave. Listo, listo. No, no nos vamos a demorar. Uf, ese cuerpazo. Vamos a cuadrar esto. ¡No! ¡Ah, no le digo! Ahí está el respirador. ¿Cómo me voy a caer, hombre? Y lo bueno es que tenía la. Es que ese salto ahí es una locura. No, voy a la hoguerilla a tomar el. El Estus a recargar la cervecita. Porque te vas a caer, pues no te vas a caer. Ese fue igual gimnasia. Lo bueno de matar al gigante es que ya no aparece, pues verá, ya no es gigante, entonces ya puedes ir tranquilo y subir, y no te preocupas. Pues a coger esa llave. Es que ese salto aquí es. No piro. Miren, yo cuadro bien la cámara. Que no me vaya a caer. Eso. Y. Y acá hay un mercader también. No, mentira. Este no es un mercader, es un soldado. Ah, ¿qué? Y bien, ¿quién eres? Ah, otro ser no muerto. Me enfrenté a la fortaleza de Zen, yo solo. No soy distinto a esas viles criaturas. Me movió la vanidad. Ah, ¿te crees diferente? ¿Qué crees que puedes? Sí, recuerdo esa sensación. Me pasaba lo mismo. Venga, deja que te ayude a buscar almas. Comprar objeto, vamos a ver qué nos vende. Una bomba, fragmento de titanita, titanita grande y titanita
Grande, verde. El espadón, la gran hacha, el escudo de Balder y el escudo de la torre. Flechas. Oiga, el yelmo de Katarina. Va a ser un cebollín, pero cuesta la replata. Y el anillo de piedra de trueno y anillo de piedra de hechizos. Voy a comprarle. Dos citas, sí, dos citas. Y listo. No hay más que hablar. Estoy acabado. Estamos los dos al límite. Fin de la historia. Serás idiota. Deja que te dé un consejo. Ni se te ocurra visitar a Norlondo. No en tu estado. Llevan un siglo intentándolo y fracasando. El rey caballero Rendal, Barcas de Hierro Negro o el mismísimo Logan. No lo conseguirás. Te orará en vida. Pero adelante, haz lo que quieras. Tan solo te desesperas aún más. Y. Ah, bueno, ya se repite. Venga, intenta conseguirlo por tu cuenta, pero no podrás. Y sé de lo que hablo. Bueno. Ay, perrito. Listo, llave de la jaula. Pero me hago el mismo proceso. Ah, me había quitado esto. Ahora, ¿dónde hay que ir? Bueno, hay dos opciones. Irnos hacia allá arriba, que es a Norlondo, o irnos hacia abajo, hacia el enlace de fuego. Y hasta el santuario y de ahí volver al inicio del juego donde estábamos, la prisión de los no muertos. Porque allá aparece, te dan la muñeca peculiar que es para visitar al mundo pintado de Artemis, creo que se llama. Y obviamente está el otro boss. Entonces. No haga spoiler. Hijo de pucha, ¿cómo voy a caer así? Ah, pero bueno. No morí. Fue lo bueno. ¡Arika! No tengo armaduras, no tengo nada. Eso. ¿Se vino o qué?
Claro, no importa. Ah, mucha hueva. No activé el atajo. Es que me dio culillo. Estoy sincero. Listo, ahorita sí. Sí, pero yo creo que voy a ir al santuario. Porque quiero explorar bien esta zona. Esta zona hay buenos objetos. La fortaleza de Zen. Una parte que al inicio no entramos porque no tenía, pues a mí me gusta ir con un anillo, que no lo tengo. Y se encuentra allá en la prisión de los no muertos. Listo. Este es el atajo, muchachos. Entonces, nada, muchas gracias por estar hasta ahorita, ver las manqueadas. Lo voy a dejar ahí. Mañana hay que madrugar también, como decía Frank. Nada, gracias Red, gracias May por quedarte tanto, por reírnos, me gustó mucho. Y un abrazo gigante. Quizás nos veamos mañana. No sé. Tengo que ver si podemos streamear. Hoy corrió demasiadamente bien el stream. No hubo tanto lag. Pero sí. Chao muchachos. Muchas gracias. Y nos vemos hasta mañana. Un abrazo a todos. Chao, chao.